Ay, ok, creí que había pasado algo, ¿eh? Individuos vuelven a encontrarse. ¿Es normal ver una letra china? ¿O coreana? Reunidos todos por el llamado de la aventura. Prepárense. ¡Este es mi reino! Creo, no, este no, este es el de Amilcar. Este es Amilcar, olvídenlo, olvídenlo. PiolaCraft 2, comienza la aventura. No pongas este PiolaCraft 2, Cuiva, Ok, empiezan los fierrazos. Es una dungeon, es una dungeon. Vengan, tiro potis, hay que entrar. Y nada, es un momento de desafío. ¡La casa de Rich! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Ojo! Ok. Sí, estamos todos. Vamos. Pienso y disparo. Vamos. ¿Nos tiramos? What the fuck? What the fuck, un cine. Estamos en un cine. Es literalmente cine, boludo. What? Es cine. ¿Cuál de todos? Soy nueva pedero desde que te vi en el desafío montando y aquí está el presente. ¡Un motor en mamá! ¡Encienda el proyector, Yoko! ¡No, se me quedó trabado! Che, sí, ni te ¡Hola, pido. ¿Me escuchas? ¡Papa la papa! ¡Pero miren quiénes llegaron! ¡Ay, Dios mío! ¡PiolaCraft! ¡Por poner la puta resucitar! ¡Sasu! ¡Pero miren quiénes llegaron! Amigos, aquí estoy yo. Aquí estaba yo. ¡Bienvenidos! Teatro, las cortinas, el castillo en general, construido por estos increíbles seres, mis agentes del caos. Pero ellos no importan. ¡Importan ustedes! ¡No! ¡Ahí me caí! ¡Ahí me caí! ¡No, el Counter se va! ¡El Counter se va, boludo! ¡No puedo creer! ¡Counter Piola! Y soy el dios de este mundo. Oh no. El amigo de la gente. Y si no me creen, miren este conejo. Es chiquito, ¿no? Ay no. ¡Esconder! Sí, sí, chiquito, se quedan ustedes al lado de él. Definitivamente Esconder. ¡Ay, miren cómo crece! La lucha de Counter. ¡No! ¡No! ¡Counter no está, boludo! Les agarró hambre, ¿no? Supongo que sí, los veo un poco más gordos. ¡Hola, mierda! Pero basta de embromarse. No les voy a mentir. Sabía que llegarían hasta acá. Después de haber visto todo lo que hicieron en la anterior edición, no me quedó ninguna duda. Los felicito. Ya son dignos de verme. Un gusto, pero me aburro. Así que continuemos con la acción. ¡Oh, my God! ¡Ah! Oh, wow, una espada. Hola. Pero creo que esto no lo puedo tener yo, Si te sentís débil, tranquilo, es normal. Acabas de ceder gran parte de tu vitalidad a la espada. Tienes muchos enemigos por delante. ¿Por qué no usas su poder especial? A ver. ¡Oh! No entiendo nada, UW. Ok, está buena la espada, Ok, pegan mucho, ¿no? ¿Y qué hago? Estoy perdido, amigo, me perdí la cinemática. No tienes armadura. Aprieta shift y clic. ¡Oh! Gracias. ¿Cómo sabes tú más que yo? Y pongo esto aquí. Ay, discúlpame por nerfearte y quitarte la espada. Pero si no, no sería divertido. Ay, la puta madre. Porque sí sería divertido. Es una pelea en estas condiciones. Hola.
Ah, creí que tenemos que pelear entre nosotros. Hola, hola, hola. No me queda. La animación de ¿qué animación? Mr. Piola. Sí, amigo. Pero justo ahí se me crasheó. Se le crasheó. Pero ¿por qué? No puede ser. Porque, amigo. Porque encima había una referencia a Bobo. No puede ser. Me dijeron que cambiara Resupack y se me crasheó mientras lo cambiaba. Nah. Pero sí, vos también amigo. Lo vas a cambiar en medio de ¡exacto! La cinemática. Amigo, amigo, no sabés una referencia a vos que estuvo resarpada, boludo. Mira, después me veo algo, no importa. Decías, no sabés lo que te perdiste. O sea, era un conejo totalmente gigante, completamente mira, muerto. Después lo veo. Es cuando se murió y dropeó el coso, era porque nah, farfa, lo mató Mr. Piola, ¿no? O sea, me acabo, me siento como que estoy jugando sí, un juego sí, nuevo sí, y me lo está narrando él. Es hermoso. ¡Eh! ¡Silly! ¡Hola! No, Silly. Levanta la cabeza, mi rey. A parar. ¡Ojo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Viene a por mí, creo! ¿No? ¿Sí? Creo que sí viene a por mí. ¡Viene a por mí! ¡Ayuda, Zoey! ¡Aquí perdí! ¡Corre, corre! ¡Zoey! ¡Está re duro, tío! ¡Vení! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tú a tu casa, gorda puta! ¡Easy peasy! ¡Fácil! ¡Bravo! ¡Increíble! Mataron al boss. Esto no se supone que tendría que haber pasado, pero felicitaciones. Cambiaron el rumbo de la historia. ¡Es hora de mandarlos al Piola World! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! Amigo, nuestra vida, por favor, ¿eh? ¡Mister Piola, puto! Parece que está viendo un culo y se está babeando, boludo. Oye, ¿por qué el agua parece leche? ¿Cómo que leche? Yo veo agua. ¿Cómo que leche? Pero no está blanca, ¿sabes? Para ustedes. Ve lo que te gusta, papá. Ve lo que te gusta. Van a tener que ver después algún video. No funciona el extranjero. ¿What? Bienvenidos a Piola Crack. Gracias. Grandes aventuras les esperan, pero les recomendaría recuperar la fuerza. Esa espada los dejó muy mal. Tomen una botella de experiencia y súbanse el nivel. Y les recomiendo que empiecen con la minería. ¡Adiós! ¡Pare! No tienen como boludo, Escuchen. La concha puta de tu madre, chorro. Lean. Con la K es como RL Craft. O sea, tienen que ir subiéndose de nivel de distintas profesiones para usar cosas. ¡Vamos! Que suben de nivel se le van desbloqueando puntos. Esto es para que no se nerfeen. Dejen que dé un aviso. Esto es para que no se nerfeen. No se hagan la serie en un día, digamos. Eso dijiste la vez pasada. Va a haber un evento. Sí, va a haber un evento, pero ahora no puedes poner, no puedes ir a ponerte una armadura de diamante o un pico de diamante. Todo esto es culpa tuya, hijo de puta. Esta industria de clase mierda. Hay nuevas armas, hay nuevos minerales de las cuales pueden hacer uso sin subirse de nivel. Devuélveme a mi perro. Igual todo esto se va a revertir el día que entremos al Nether. Aviso ahora por las dudas. Cuando entremos al Nether vamos a tener de nuevo las estadísticas vanilla. Así que nada. Aviso eso. Ya son libres, les diría que se construyan una casa cerca de 300x300, porque la idea es que convivamos todos juntos para que haya la mayor cantidad de interacción social posible. Pero tengo así que nada, social. Yo muy seguramente voy a ir a vivir al bioma este de otoñal. ¡Ya son libres, chicos! ¡Pueden jugar, Piola Craft! ¡Vamos! ¡Oh, qué hermoso es Minecraft! Hola, ¿eres una persona? ¿Yo? No, esta cosa azul. ¡Oh, es un bicho! ¿Pero me escuchas? Sí, hola. Hijo, estás hablando al bicho. Oye, quité el Resupack y se ve hermoso, Digo, el Shader. Sí, sí. Inicié farmeando las cosas básicas, un poco de madera, comida y me fui a la primer cueva que vi para encontrar cobre y hierro. Me hice hornos y fundí los minerales. Esto me hacía ganar experiencia. Lo estamos jugando, creo que de la manera inteligente. La estoy trajardeando un poquito, tipo en el sentido de que quiero como usar herramientas de hierro y todo, si es posible, pero creo que necesito nivel 8 en todo. Pero quemando carbón, digo, quemando hierro y cobre, creo que puedo hacerlo, La experiencia es muy importante porque con ella puedo subir niveles a las habilidades. Vamos a hacernos una armadura de copper, de bronce. Qué puto asco. Una llamada de guión. Es que me cago en la bestia, tío. Sí, te cubre bastante el copper, Bueno, sí, un flechazo me sacó un corazón. Ok, vamos a ver qué hay en el outpost. Ok. Primera dungeon.
Vamos a tryhardearla, ¿eh? Si morimos, regalo 10 subs. A ver. Es una mineshaft, básicamente. Ok, ok, es una mineshaft. Tampoco es una dungeon. Pero encontré spawners y apenas subí un nivel. Ok, me voy a subir esto. Por si acaso. La defensa, nunca se sabe. ¡Esperen! ¡He encontrado spawners y lo he roto! ¡Es que soy imbécil! ¡Ah! A ver, voy a controlar este spawner así. ¡Es doble spawner! Ok, ok, ok. Se puede hacer una granjita con esto, ¿eh? Y parece que hay otro spawner por aquí, ¿eh? No, que no granjas. Bueno, si tengo que conseguir experiencia para poder hacer cosas, lo siento, pero voy a hacer un doble granja de doble spawner de zombies. Lo siento mucho. ¿Pero qué se puede hacer, amigo? Necesito experiencia. Yo no quería hacer nada de esto. Me obligaron a hacerlo. ¿Ok? Ok, tú me das miedo. Y claro que me das miedo. No, por favor. Mira, no eres tan inteligente, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Jugué súper mal porque no funciona la puta R. No funciona la R, amigos. Ya de reloj, me importa una mierda que ser puto. Ok. ¿Las 10 subs para cuándo? Empecé con la granja doble de doble spawn de zombies. Para esto hice una estructura parecida a una granja clásica de zombies, pero teniendo en cuenta el espacio para todos los spawners. Esta granja me permitiría obtener experiencia muchísimo más rápido y de esa forma aumentar mis habilidades. Ahora sí, experiencia. La vendo. A ver, vamos. Es más, puedo hasta quitar este, miren. ¿Y qué tal la experiencia? ¡Oh, la mierda! ¡Fuera de broma! Eso fue mucha experiencia. ¡Vamos! ¡Pum! Ahora sí, ¿quién quiere espada de mierda? No, 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 voy por una de hierro. Y granja de nuggets, sí, también. Hola, Silly. Ah, acaba de morir. ¡La concha de tu madre! ¡Concha! ¡Ah! ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¡Ah! ¡No tengo nada! ¡No tengo madera! ¡Farfa! Hice una granja cuádruple de zombies. Somos ricos. ¿Quieres venir? Ahora voy para... Y Silly también, cuádruple. O sea, ya subí muchos niveles aquí. Vamos, oh, Farfil. ¡Qué pija, por Dios! Qué feliz soy, Estoy muy feliz. Mira, por allá esa planicie. Una colinita y ya está. Yo tengo la idea de siempre, la mía es hobbit. Soy un hobbit, ya está. Busco una colina y me meto dentro. Mira, yo creo que aquí está bien. Esta planicie justo. Sí, está bien. Sí, es que no hay nada que nos moleste, No, no, es perfecto, es un sitio de puta madre. Pues me planto aquí, se acabó. Okay, okay. Me planto aquí. Mientras tú haces estas cosas, yo voy a intentar conseguir nivel 16 en mining. Vale. Quiero conseguir una mesa y todo eso. Ok, perfecto. Y me voy a ir a vivir, boludo. Me voy a buscar un lugar para vivir ahora. Pero no nos íbamos a vivir todos juntitos ahí para tocarnos los pitos. Sí. Comente. Estamos en cero. Mira, estamos. No me invité así, bigote, Amílcar, estamos en 0.300. ¿Cómo? Por si quieres venir. Me interesa. Ojito, no te acerqué a Piro entonces, porque viste todo. Amigo, me violó algo. Algo me penetró. Pero muy fuerte, tipo, me agarró y me hizo suyo. ¿Qué fue eso? Supongo que es ay, se despawnearon todos, no puede ser. Bueno, igual, se despawnean como en 2 segundos, ¿no? Pero, ¿qué fue eso? O sea, ¿qué clase de zombie me hace eso? Y ya está, ya estaría fuera de peligro porque nada más me quedo aquí shifteando y de aquí los mato a todos. Sí. No, esto con una Charme 5, Sweeping Edge 3, los mato en 3 segundos, Y miren el nivel que conseguí ya. ¿Cómo está tan OP esa armadura? Me la voy a hacer ya, Está demasiado buena. Pero demasiado buena. Me la hago, Entonces... ¡Ay! ¿Puedo hacer también espada? ¿7? ¿Qué? Esto es puto Dios. Me voy a hacer el pico también,
¿Qué es esto? ¿Soy un salmón? Dios mío. Quiero... Es que está muy roto, ¿eh? Esa cosa. Ahora... El más rosadito del server. Suena mal. Ah, no, espera. Es mejor. Claro, yo estaba viendo el ataque, dije. Ah, bueno, pero el ataque no tiene nada que ver. ¿Cómo puede ser mejor esto? Bueno, le voy a decir, para que vean que soy buena persona. Oye, Farfa. ¿Qué? Descubrí una armadura muy buena y muy fácil de hacer. Y creo que no necesitas ni siquiera niveles para usarla. No, la de... Se llama Rose Gold Chestplate. O bueno, toda la armadura esa. Y también la... la de oro rosado. Sí, pero no tiene sentido, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿cómo es el oro rosado? Es mineral. Ok, tienes que poner una Smiting Table. Que te, tienes que tener uno, un nivel en Smiting. Y luego combinas cualquier cosa de oro con uno de copper. Y te da muy buenas cosas, pero muy buenas. Oh, ya. Yeah. Ay, pero está todo looteado, boludo. ¿Qué quieres lootear? Ya se la traron todo. Voy a intentar sacarle ahí el nivel al counter, boludo, para que no se haga una industria graf y te encuentra los bugs igual. Es un... ¿Cuál es bug? No es un bug. Hola, hola. Hola, señor Wither. Eso no lo quiero. Susan, llevamos. Ah, necesito nivel para agarrar la Soulsan. Ok, ok. ¡Ay, Dios! Dime, por favor, que es un spawner de... No puede ser. ¡Sí! No puede ser. Amigo, soy muy feliz. No sé dónde está, pero tengo foto. Blast Protection. ¡Ah! Me asusté. ¡Ah! Ok, tengo miedo. ¡Hola! ¡Hola! Los amo, señores que hacen mapas o cosas de mods y ponen anvils. Pizza, ahora sí. Te quiero mucho, furro. Gracias, gracias. Siempre me alegras el día y me ayudaste a superar mi ruptura amorosa. Por ti le echo ganas a la escuela, mi rey. Espero que vuelvas a YouTube pronto, pero sin presionarte. ¡A YouTube sí vuelvo! Pero sin YouTube sí hago cosas. Miren, ya granjas con esto ya no. Granjas con esto ya no. What the fuck tiene YouTube, amigo. ¡Obvio! ¡Ah! Esperen, eso lo exageré, no me asusté. Lo exageré porque a ustedes les gusta que griten los youtubers, streamers y todo eso. ¿Y si probamos a hacernos ya la mesa de encantamiento? Que ya tengo... ¿Diamante? ¿Les parece? Sí. Y me puedo llevar la Crane Obsidian para hacer algo con la matista que no sé ni lo que es. Que se llama Infusio no sé qué. Todo planeado, no me preocupen. Sería muy hermoso que se pueda minar con esto, Tipo, hermoso y... e imposible. A ver. Estamos probando. Ya tardó mucho, No pasa nada. Seguimos probando. Es obvio que no, pero seguimos probando. Bueno, más vale decir se intentó a qué hubiera pasado. Y ya. Ahora vamos a agarrar tres de estas, creo que necesito. A ver, para estar más seguro. Necesito esto. Cuatro. Ok, cuatro. Juan. Tú. Tri. Y ya está. Porque el four ya lo tenemos. Ok, tenemos fo. Sí, lo dije en ¿cómo se llama? Inglés de europeo. Pam. Amigos. Voy a hacer una zona aquí para la mesa de encantamiento. Necesito todavía conseguir librerías, pero bueno. Poco a poco. Y ahí ya está. Perfecto. ¡Oh, my God! Hola, Conter. Hola. ¡Oh! ¿Qué? ¡Fear Falling 4! Mira, no sé dónde apareció, pero está bien. Sigan apareciendo, Hola, Conter. Don't leave. Ok, ahora no me voy. Gracias. Ok, no, deja de bromear. Convierte la P4 en la rosa. ¿Quieres que juegue a tu juego, verdad? Bueno, una dungeon bastante meh. Pero descubrimos que se puede hacer una granja de zombies con bastante buen loot. O sea, tienen hierrito que tal les pueden dropear. Conter, deja que tu técnico triard salga. Mal pensado. Ah, se puede poner aquí, miren.
Hola, pendejos, ¿cómo andan? Miren, tengo dos protecciones, cuatro y diamante. Chingue su madre la América. ¿Qué te parece de título? Primer episodio, soy un salmón. Y así. ¡Ah! Water drop. Oigan, ustedes no son normales, ¿no? Hola, recién son malos, ¿no? De que me perdí. Ok. Si todo malo. Pero si hago esto. ¿Todo bien, no? ¡Ah! Ok. ¿Cuánto pegas? No me pegues, pero ¿cuánto pegas? Ok, pégame. ¡Ay! Pegas mucho, ¿eh? Ok. Hay cosas buenas, ¿eh? No vengo a rescatarlos, ¿eh? Perdón, me voy por el loot. Bueno, ok. Sí te rescato a ti. Que te maten. Y ya tenemos camas. Ya tenemos libros como para hacer nivel 30 de encantamientos. Eso es bueno. No hay nada. ¡Oh! Me lo llevo. Ok, espera. ¿Entonces los creepers se van de mí? ¿Tipo, no vienen a matarme? ¿Se hacen daño? A ver, otra vez. ¡No! Pobrecito. Están vivos, sí. Eso no sé si es bueno, ¿eh? Tengo unas botas vivas. Estoy pisando gatos de verdad. Estoy stripando por cada paso que doy. A ver. ¿Para qué sirve? I don't know, man. Yo qué sé, si pongo esto aquí. La espada, esto. Ya, después lo investigo. Pero para algo va a servir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y pa. Ahí estamos. Buenos días, patrón. Soy Florechi de nuevo. ¿Puedes poner el tercera persona unos segundos, por favor? Para tomar una SS y dibujarte todo rosita después. ¿Viste el dibujito que claro hice que sí, de claro. Tomando un pointer mango? Lo subí a Twitter menor que 3. Creo que no, pero si me etiquetas otra vez, o sea, no sé cómo se le dice etiquetar o mencionas otra vez, hoy lo veo. Pero oye, me parece el trato, Ahorita me volteo. Es más, me voy a voltear ya. Así, mira. Pongo iluminación para que sea bonito. Mírame. ¡Oh! Y puedes también con los zapatos estos. Si no es mucho pedir, ¿eh? Con la antorcha sí, no, porque está feo esto. Mírame. Prueba la infusión, ok. O algún libro, no sé, es que ustedes mienten mucho, ¿eh? Pero también soy potear con ternice. Ah, mira, buena decisión. No, ustedes echan mucha mentira, ¿eh? A ver. De que dejé de creer en ustedes, soy más feliz. Libro sin nada. Ok. Confío en ustedes plenamente. Son mis dioses ahora mismo. Yo les doy mi alma a todos ustedes. ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Te hace un ritual? ¿Estás haciendo un ritual? ¿Mechero? ¿Lo quemo? Tengo miedo. Está bien. Me gusta. Vamos, peto. Meu Deus. Ok, creo que ese ruido no es necesario, ¿eh? Y ya tengo las botas perfectas. Solamente falta un Breaking 3 que podría quitárselo a esto. Pero no lo voy a hacer. Nope. Aparte, en un futuro. Ok, esto me gusta. En un futuro tengo planes con esa mesa estúpida. ¿Por qué la insulto? No sé. Me dan ganas. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué roto está esto! ¿Le digo a Farfa o no le digo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le decimos al Farfi o no le decimos? Obviamente le vamos a decir. ¿Qué me creen? ¿Un tryhard de mierda? No.
Ok, voy a ver qué me sale. ¡Oh! Pero voy a ver qué me sale, dije. Acabo de decir, voy a ver qué me sale o qué quiero que me salga. Le voy a reportar otro bug a Farfa. Ahora vuelvo. Hola, Farfa. Tengo un bugcito que está muy OP y si lo uso, creo que me vas a matar. A ver, ¿qué? Yo tenía dos picos. La mesa de encantamiento. Puedes encantar el encantamiento. O sea, cambiar el encantamiento solamente quitando y poniendo el ítem en la mesa. Tipo, no sé si eso es algo que tú quieres, pero pasa. La verdad no, pero no sé cómo... ¿Qué mierda será? Debe ser del charm de mierda. Ah, pues, por ejemplo, yo quise que me tocara proyección 4, digo, Charmes 4, y me tocó Charmes 4 porque quería que me tocara. Solamente ¿cuánto libro tenés vos ya, hijo de puta? ¿De qué? Para que tener un Charmes 4 en la mesa de encantamiento. Ah, pero tengo librería de nivel 30. Oh, hijo de puta. Conter, mi gran amigo. Hola. ¿Dónde tenés esa mesita de encantamiento? Acá, en mi casita. Hola. ¿What the fuck, refurro? Sí, sí, se lo regalé yo. Tiene un ascensor. Un ascensor. Ese ascensor te va a encantar. Sí, y no eso te es avergüences mi, eso de es mi orejitas de gato. Mina. What the fuck. Es muy OP esto, ¿Puedo? Voy a buscar chulo. La pilázuli ahora. ¿En mi mina? No, fuera de mi mina. Un poquito de la pilázuli. Fuera de mi mina. Para este pobre desgraciado. Hola, un poquito. Fuera de mi mina. Un poquito. Ya quité toda tu lava. Fuera de mi mina. Ya quité toda tu lava. No. Que no me toque la cueva. No, que allí, que tengo un spawner. Que no toques ahí eso, que tengo un spawner. Sal ahí. ¿Pero qué spawner? No te va a robar nada. Yo tengo 4 spawners. Me da igual, no toques. Yo quiero la pilázuli. ¿A qué me lo traigo? Ah, mira, aquí está. What the fuck, un spawner. Esto da mucha experiencia si lo rompes, Hola, Silvia. Conter, me acabas de joder la. Conter, sal de aquí. Déjame ir. Conter. ¿Por qué hay bedrock? Conter. Voy. Conter. Conter, que vaya, que te salgas de mi mina. Hola. Que te hagas tú tu casa con tu mina, fuera. Yo quiero la pilázuli. ¿No tienes la pilázuli? ¿Sabes lo que voy a tardar ahora en picar esto para poder hacer el cuadrado para los zombies? ¿Me la acabas de liar? ¡Qué flipa! Puedo liar, así que tú ibas a liar tampoco tanto, Sí, ahora tengo que ponerme a picar Dios todo mío. todo este. Me voy de aquí, Me voy. ¿Y esa botita de gato? Es que asusta a los creepers. Toma. Muchas gracias. Oye, Silly está muy enojado, Sí, está enojado. Me voy, en esta casa no me quieren. Conter, sí te quiero, pero te lo quería enseñar. Y en un segundo me la lió. ¿Sabes cómo puedes confiar en alguien que tiene zapatos de gato? Bueno, es que tampoco hice nada malo, solo quería la pilázuli. Pero tiraste agua en la lava y ahora tengo que picar eso. Tampoco cabrón. Es para tanto. Pocas, pues no está tan caro. De hecho, está muy barato, está muy barato. Está muy barato. Se puede hacer. La pila también se puede hacer. Ahora, para ponerle energía a esta cosa. Sí, mañana nos ponemos full a esto, Pero full. Necesito algo que dé energía, tipo un generador o algo así. Tenemos que buscar. ¿Un generador de carbón? Ok. ¿Un generador con el sol? Ok, vamos a hacernos aquí. No, pero es que justo en la pechera tengo proyección 4. Vamos a hacernos este. En el libro sí, pero no puedo usarlos. No sé de qué sirve el retreat. ¡Ah! Me da velocidad, o sea, speed. ¿La mochila? Una paja hacerla, pero sí, la mochila. Estaría bien, la verdad. Proyección 4. Proyección 4. Me tiene que traer proyección 4 y algo más, no me importa qué. A ver. Ahí está. No. Hay que aprovechar que podemos hacer esto. Mira, algo como proyección 4 de Strider o algo así, sí. No. No. Amigo, estamos con mods. Por favor, dame algo más. La putísima madre, no. Speed 3. Están buenas. Me gustaron, No tiene un Breaking 3, pero están buenas, creo yo. Miren esto, soy un delfín. Soy un puto delfín. La mochila. Espera, ¿cómo se hacía?
Yo ahora me voy a explorar y que haga algún robotito. Yo ya me he fijado en los mods que quiero centrarme a tope. He visto cosas muy bonitas. Ya está, muchachos. No quememos la macumba. Somos buenos pibes. No. No, no parece, decir. No parece, sí, no parece, no tenía ni en pedo. ¿What? No me acerqué, ¿es un espejo esto? Sí. Es un espejo. ¿Y también se podía en desafío? No tengo ni idea, porque no se me ocurre hacerlo. Acá me dicen que está en los backrooms de Trader. Y vamos a hacer dos de estos. Y ahora nos hacemos esto. Y amigos míos, tenemos la mejor mochila que se puede tener. Primera sub. Espera, si me quito la mochila. ¡Oh! Tiro todo, qué asco. No, está bien, en verdad, para vaciarla rápido. Está bien, me gusta. Me faltaría. Ok, pechera y casco. Entonces hacemos aquí una pechera y casco. Y ya está, ahora sí. Ahí está. Está bien, está bien. ¿Por qué nada tiene? Ok, da igual. Pero en esos tiempos yo, el tiempo que tenía libre era de ver full stream. Full stream. No puedes. Ok, da igual. Da igual. ¿Sabes qué? Ni me va a quejar. Ni me va a quejar. Huela el aroma de mi piel sobre tu piel, canela. Si estamos distanciados, mi alma se congela. Pareja perfecta de telenovela. Somos tú y yo. Ñe, ok. Está bueno el texto.